amigos y buenos días. Les saluda Bélgica Rendón. Conocí y este canal es obviamente trabajadora de campo, trabajo civil en Estados Unidos. Ahorita pues ya fui corriendo porque se me olvidó mi cámara traerla, porque ya también uno se tiene que apurar aquí, ¿verdad? Porque aquí cuentan a uno para que no le quiten a uno minutos. Ahora voy de regreso y es un caos en la mañana aquí. A los que saben que trabajan en los files de la prima, ¿verdad? Es un caos total en la mañana. Los tractores, los carros, las trailas. Y se hace una bola la gente buscando al mayordomo donde está el corte. Así que ahorita voy para allá. Vamos a bajar las escaleras. Les hablo un ratito. Bueno, pues amigos, así que fui a traer el carro, ¿verdad? Porque lo había dejado lejecito, ya vieron en la mañana. Y estamos en la primera hora del descanso, ¿verdad? Del break. Y ahorita son las 8:04, así que está solamente 10 minutitos. Y ahorita ya está a 81 grados, va a estar calientito. Dicen que por máximo vamos a meter 7 horas, ¿verdad? Y así que vamos a hacer este día bastante productivo. Ahorita pues no es la hora de comer, pero me voy a tomar una agua mineral. Aquí traigo mi paquetito, ¿verdad? Parecen cervezas, pero obviamente que no son. Y voy a comprarme, deja, pongo la cámara aquí. 100% de si te gusta el sabor como el de la soda y no quieres tomar soda, te recomiendo esto porque trae el gas, ¿verdad? Y es más saludable que las otras aguas minerales. No trae nada de de sodio. Bueno, está buenísima. Y este es el sabor, limón, se lo recomiendo 100%. Dan bastante. Siento que a mí me hidrata y me limpia el estómago. Como que si tienes problemas digestivos, como yendo al baño. Yo sé que tal vez ustedes van a decir, ay, no hables de cosas así, pero son cosas de la vida, ¿verdad? Somos humanos todos, vamos al baño. No hay que hacerse diferente, ¿verdad? Pero te recomiendo que tomes esto. Te limpia el estómago, te destapa si estás tapado. Y no, pero no te cause diarrea. Pero se lo recomiendo bastante. Es una forma buena para limpiar el cuerpo, ¿verdad? Totalmente natural y, como digo, esta es la marca que yo prefiero. Personalmente se la recomiendo al 100%. Este sabor es el mejor. Y te da la misma sensación que te da la soda, como la burbujita y el gas. Salud. Ya, pones las llaves y voy para afuera porque está cabrón para estar metida aquí. Y hoy no vino nadie, vine solita. Aquí empezando otra vez en el durazno y ahora sí, miren, este está bien bonito, pero quieren como estos también pasan. Y esto es lo que estamos piscando. Quiero enseñar la comparación del durazno con mi cara, ¿verdad? Y hay bastante fruta, como les digo, tenemos programado alrededor de 7 horas de trabajo, así que quieren que lo disfrutemos bien, porque si no, dice que vamos a sacar el truco a las rapidito, ya casi lo hubieran sacado, pero
Así que miren, amigos, esta fruta. Uy, se me cayó. Miren esta fruta. Se me cayó una bien bonita. Voy a ver si lo puedo levantar. Pero estaba bien bonito. Así que hoy me va a tocar comer solita porque no vino nadie, ¿verdad? Ni mis hermanos, ninguno, y ni mi mamá. Y déjales enseño lo que voy a comer. Me traje algo simple porque obviamente voy a estar solita. Yo casi no me gusta, casi no traigo nada mucho siempre. Pero voy a calentar una tortilla y el comal no lo traigo aquí. Pero así que vamos a bajarle a la esta. Es una tortilla nada más de harina. Vamos a darle bajita la llama. Eso, una salsita de estas que la compré, la pueden ustedes encontrar, y un queso fresco, ¿verdad? Y esto me va a hacer mis taquitos. Y obviamente la voy a acompañar con mi agua mineral. Y vamos a ver, no se nos vaya a quemar. Esta traje el comal, así que se quedó ahí con mi mamá. Así que yo traigo la estufa con los tanques de gas, y ahí trae el comal, ¿verdad? Hola, amigos, ya son, ¿qué hora es? Pero ya está haciendo calor. Ahorita son las 12:18, se me hace que vamos a agarrar el break a las 12:30 y no sé, tal vez salgamos a la 1 o la 1:30, ¿verdad? No sé, o tal vez hasta las 2, puede ser, pero no creo, es que está haciendo bastante calor y bueno, pues a ver, al ratito les digo. Está un poquito difícil de grabar con esta camarita ahorita porque tenemos esas escaleras y no están tan grandes, y cuando no están tan grandes es muy difícil acomodar la cámara aquí porque no tienen un espacio. No, es que cuando yo acomodo la escalera en las esquinitas yo acomodo la cámara en las esquinitas de la escalera y la sostiene, ¿verdad? Pero ahora como están más chiquitas no tienen el suficiente espacio para cubrir mitad de la cámara. Y así que cuando yo pisco una de estas, ¿verdad? Causa como un movimiento y la cámara se quiere caer. Por eso mejor dije, por eso no estaba grabando, pero les pude grabar poquito y tuve que jalar las duraznos bien suavecitos porque si no, pues se cae mi cámara y ya lleva varias caídas, varios golpes y no quiero, ¿ves? Porque obviamente cuestan caras. Esta me costó $4.50, así que, ¿verdad? Pero les hablo un ratito. Bueno, pues amigos, así que ya salimos y mi celular casi ya se está muriendo. Dejarles enseño, tiene, no sé, ¿cuánto por ciento? Tiene 4% de batería. Y ahorita tengo que esperar un ratito porque aquí está un tractor. Aquí está mi carro y aquí está el tractor con la trailer, así que no puedo salir ahorita. Pero voy a esperar un ratito para que lo quiten. Ay. Sí que está caliente ahorita. Vamos a esperar, ¿verdad? Que lo quiten un rato. Ay. Vamos a esperar. Así que ya llegué a la casa. Y pues voy a poner el celular a cargar. Porque como ya les dije, les había avisado que se estaba muriendo. Ya nomás fui a levantar a Bombón. Y miren, Bombón y Azúcar. Azúcar. Y la voy a peinar también, la voy a bañar a ella. Me voy a bañar yo, voy a bañar a ella. Y luego vamos a ir voy a ver a mi mejor amiga. De hecho, le voy a grabar ahí con ustedes. Voy a ir a, vamos a salir a un lugarcito, ¿verdad? Porque otra vez se va a regresar a Los Ángeles y casi no me da tiempo. No nos vemos muy seguido, ¿verdad? Pero es mi mejor amiga, la conozco desde años y somos así. A pesar del tiempo, de que a veces nos vemos por meses y meses, pero siempre está esa amistad. Así que voy a hacer eso y para que refrescan un ratito, ¿verdad? Ay. Ok, amigos, así que ya estoy lista y también está lista la princesa Bombón. Y ya nos vamos a ir a ver a dónde está mi amiga. Bueno, vamos a quedar de acuerdo con mi amiga y vernos en este restaurante. Ahí vamos a cenar, a comer, ¿verdad? Ya saben, no he comido desde que llegué a la casa. Yo estoy seguro que también Bombón tenga hambre. Pero sí, me arreglé, me maquillé, ¿verdad? Para aquí tomarnos más otras fotitos y también para verme bien y todo, ¿verdad? Y me gusta este labial bastante, miren.
está encantando este labial. Así que bueno, pues les hablo más al ratito cuando ya esté allá con ella. Hola. Ok, así que ordené una limonada, estoy en el restaurante BJ y con mi amiga que tiene pena. Jen, bombón. Esto es lo que ordené y para bombón, que está súper grande, pensaba que ya está más chiquita, como decía que era mini. Ni una limonada, un juguito. No, ese es para ti, ese es para ti. Ok, agarra uno. Ahí con mi amiga, mi mejor amiga, Yuri. Que por lo menos es una modelo. Así que aquí estamos a comer. Bueno, mis amigos, aquí estoy con Bombón. Ya se está quitando los zapatos. Quítate los zapatos ya, mi amor. Quítamelos. Ya, porque ya vamos a dormir. Ya son las 9:30. Llegamos hace una hora, pero ya es ahorita, ¿verdad? Me lavé a mi cara, me quité todo el maquillaje, me vestí. Y también hice un video en vivo, así que estoy pensando en todo el trabajo que tengo esta semana que viene. Hoy es viernes, ya mañana es sábado, pero llegando el lunes va a haber puro trabajo, no nomás en el campo, sí, otras cosas que tengo que hacer, pero todo positivo, ¿verdad? Entre más trabajo, más mejor. Y Bombón anda grabando, así que... muchas gracias a ustedes por acompañarme hoy en este día. Nos levantamos, ¿verdad? Me acompañaron al campo, comieron conmigo en la hora de almuerzo. Regreso a casa con mi Bombón y luego ahí a comer con mi amiga. Así que muchas gracias a todos ustedes por el gran apoyo, el gran cariño y el gran cariño que siempre me ofrecen. Se los agradezco mucho de todo corazón. Recuerden que ustedes juegan una parte importante de mi vida, ¿verdad? Así que muchas gracias por todo el cariño, el apoyo, por todos sus bonitos comentarios y por el interés de ver mis videos, ¿verdad? Y gracias por dejarme entrar a sus hogares. Un besito a todos y buenas noches. Adiós.